We drifted to survive. I needed you to stay. I let you drift away. My love, where are you? My love, where are you? ¿Qué pasa, cojones? Pues nada, pues ya estamos aquí. Como veis, allí está la salida y nada, llegó el día de cumplir la promesa que hice y a ver cómo se nos da. Y yo he llegado y todo es positivismo, ¿eh? Todos diciéndome, ten cuidado aquí, ten cuidado aquí, en vez de decirme, venga, contento ahí. Así que bueno, a ver cómo se da. Ya han ahora mismo 6 minutos para la salida. Y bueno, pues nada, vamos a darle duro a esto, con cabeza, más que piernas, y con 2 cojones, no queda otra. A ver cómo se nos da. ¡Vamos, lío! ¡Eh! Al final ha caído, ¿no? Dijiste, bueno, voy a ver si me apunto, no sé qué. Apunté yo, apunté. ¿Este viene también o no? No, este viene a animarme nada más la salida. Viene relajadito, relajado. No vengo para tirar. ¿El por anima o qué? ¿Eh? ¿Me anima a venir a verlo? Yo vengo a darle ánimo. Esto es veneno, el año que viene está aquí ya. Yo, escúchame, yo lo digo una vez nomás, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Ya veremos. Sí, ya, coño, va a verlo. Pues bueno, Guillo, a ver cómo verte, que vaya todo muy bien, tío. Espero que nos veamos los dos en la meta. Nos vemos. Can we surrender? Al revés, porque ser valiente no es solo cuestión de verte. Pues nada, kilómetro 10600, 5:34 de media, 59 minutos. Ahí vamos, por ahora bien, pero pronto. Así que a ver cómo se da esto. Quedan unos 5 para el primer avituallamiento. También tienes que ver que nunca tengo mi papel. Nube gris llega todo el jardín, todas las flores que no probé. No olvido los sueños, vuelvo a lo que no acabo. Lo perdí, porque ser valiente no es solo cuestión de verte. A veces no soy yo, busco un disfraz mejor, bailando hasta el apagón. Disculpad mi osadía. Venga, ahí viene papá. ¡Tírame el cortaviento! ¡Tíramelo todo! ¡Quítate peso! ¡Échala ahí al suelo! ¡Échala ahí al suelo! ¡Ahora lo coge la niña! ¡Oveja! ¿Me das algo? No, esto estoy sacando un gel. Vale. ¡Corre!
Cuidado. ¡Venga! ¡Dale caña, papi! ¡Que tú puedes! Sí, colchonero. En el próximo avituallamiento voy a decir: ¡venga, cojones, que tú puedes! ¿Qué pasa? Pues nada, kilómetro 20 y medio, un minuto para las 2 horas. Por ahora bien, ya pasé el primer avituallamiento en el kilómetro 16. Me lo he tomado muy tranquilo. No tengo prisa. La meta es llegar. No hay tiempo, no hay ritmo. Así que centrarme en disfrutar y sufrir. Como veis, llevo pelotón adelante. O sea, detrás. Por delante es que no llevo nadie. La media maratón me saldrá en 2 horas y poco. Y bueno, hasta el 27, el siguiente avituallamiento. Ahora hablaremos cuando pase. Voy muy centrado en la alimentación, pulsaciones y no sufrir. Así que venga, vamos. Y dice papá: ¡mamá! ¡Venga! ¡Venga, vamos, vamos! Venga, ¡por allí, por allí! Padre. ¡Venga, dale, dale caña, vamos! Venga, papi. Venga, repon fuerza. Venga, dale. Saludito, un saludito. ¿Va bien? Sí, un poquito las rodillas ya cargadillas. Vale, vale, vale. Pero bien. Me extraña porque, mira, parado. 180 pulsaciones. Tiene que estar sensor que no. Pues muy raro. Me he puesto a andar y seguía 180. Venga, venga. Mira. Venga, venga, reponiendo, reponiendo. Ari, ven. Ahí reponiendo fuerza. ¿Me quieres dejar algo? No, 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 es que tengo que cambiar, ¿no? Vale, vale. Pero sí, bien, bien. ¿Cómo vamos? Bien, por ahora de cabeza, peleón. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos ahí! Pues nada, avituallamiento del 27 pasado, voy por el kilómetro 30 en 2 horas 57 a 5:54. Los avituallamientos me los estoy tomando muy tranquilo. Aprovecho para reponer fuerza bien, para saludar a los míos y que me den fuerza. Y a la hora de comer y beber, me pongo a andar, tranquilo. Así que, nada, es verdad que no estoy grabando mucho la carrera, pero como ya veis, es que estoy guay, que no hay mucho que ver. Por ahora bien, un poquito las rodillas, pero es normal. Y la alimentación bien, sin problema. Venga, seguimos. Coge uno, mi hermano. ¿Eh? Molío. Ay, a ver, ya no hay bidones. Venga, ¿cómo vamos? No, ando casi 36. Ya rodilla. Pero bueno. ¿Ya pasó la mitad? Venga, que ya te queda un empujocito. Me queda una media maratón y 5 kilómetros de regalo. Ya, esos de regalo están guay, ¿no? ¿A la campana? Aprieta los dientes, ¿eh?
No mires atrás que ya está hecho. Bueno, ya, ya, te queda la mitad, nada. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Nada. Kilómetro 40 en 4 horas, 4 minutos. Ya las piernas son dos palos. La carrera es muy machacona porque es muy monótona. Casi siempre estás viendo lo mismo. Que parezca un show. Que han 28. Llevo 12 más de lo que me queda. Que anda un poquito. Que me recupere. Que baje el pulso. Y a ver si están haciendo efecto. Los geles, los hidratos y las pastillas. Vamos para no vernos. Y hablando pasan los días que nos quedan para irnos. Yo al bucle de tu olvido, o al redil de mis instintos. Bueno, pues nada, kilómetro 45, 4 horas 49, me he pegado 15 minutos en el habituallamiento casi. He querido beber tranquilo, recargar botes tranquilo, me he encontrado a dos corredores que me seguían, que me conocían de los vídeos, así que un saludo Francisco y Pepe, y nada, de cabeza va por raya. Va por raya. Pero bueno, ya está. Como siempre digo, esto es una cuestión de cojones, una cuestión de apretar los dientes y ya está. Voy andando porque es que me he bebido dos vasos de Coca-Cola y dos de agua y llevo la barriga que parece que no es mía. Quedan 23 kilómetros. Señores, una media maratón para la gloria. Sé que no estoy enseñando mucho, pero es que mira lo que hay. Es que tampoco hay gran cosa. Bueno, ¿seguimos o qué? Ya está ahí, el habituallamiento está ahí ya. ¡Vamos, venga! ¡Venga, campeones! ¡Vamos, Cedú! ¡Venga, coño! ¡Vamos ahí! ¡Venga, campeón! ¡Venga, que está ahí a 200 metros! ¿Cuál que se llama José? No, ¿no? Ni idea, hija. Míralo, el tío. ¿Cómo va? ¡Listo! Entretenerlo un poquito, que no se te va. Venga, que ya lo hemos pillado otra vez. ¡Hostia! ¡Pillo otra vez, cabrones! ¡No me dejan! ¿No te dejan, no? ¡Y yo soy Rita! ¡Entretenerlo, dice! ¡Oh! ¿Qué? Paseíto, ¿no? Vaya paseíto. Claro, cojones, es que están peñados, salen muy temprano. Están bien. Pero van muy bien, ¿eh? Digo, de tiempo. Sí, el tiempo está muy bueno, mira. Está el día, está estupendo, coño. ¿A quién ha venido? ¡Aquí está el tío! La liebre. La liebre, sí, no, pero... Vamos a decir la tortuga. Escúchame, ahora mismo tú me correteas, ¿eh? Hombre, ahora mismo me pongo yo delante tuya. Venga, aprovecha. Venga, mira, delante el colchón. ¡Vamos, tú, coño! ¡Venga, me está partiendo el ritmo! ¡Me está partiendo el ritmo de la cabrón! Venga, 10 kilometrillos nada más. Es que ya no, 15 me van a hacer más o menos. Bueno, acá es lo más bonito. Porque te voy a acompañar yo. ¿Que me va a cantar la zarbe? Me haga fuerte. No, ya sí. ¿Tira aquí? ¡Hombre! ¡No!
está flipado. Cherry no. Mira, mirándolo positivamente, quedan 5 horas y media para hacer 10 kilómetros. ¡Puta madre! Tenemos tiempo. ¿Tiene prisa? Yo ninguna. ¿Tienes prisa ninguna? A ti no te saca nadie, ¿no? Pues mira. ¡Otro! Ya pone por delante. Hijo de puta. Ahora que puedo. Escúchame, vas a tener que poner tela de pito, ¿eh? Que se nota bastante ritmo alegre, ¿no? Mira, partido. Haciendo esta planetita, va. Venga, esto es planetita. Planetita. Somos ahora mismo el principito. Por el pechito no habrá gloria bendita, ¿eh? Vamos, para comértelo con papa. Después te trabajo a mí. Para que yo no consiga llegar a meta, se me tiene que caer un piano en la cabeza y no estoy en el sitio indicado, ¿sabes? Señores, ya se ven casitas blancas. ¡Ya voy a estar dando berrío! ¡Vamos, coño! ¡Qué huevos tengo! No me ha dicho tanto, ¿eh? Ahí, ahí, que se vea todo.